Bienvenidos a Agenda Deportiva, como cada lunes aquí en la pantalla de Cegro TV. 21:02, estamos en vivo y en directo para compartir toda la información del fin de semana en materia deportiva. Tendremos fútbol infantil, tendremos hockey donde se jugó un amistoso, como también tendremos la participación de Darío Necochea en el TC4000 en Termas de Río Hondo y mucha información más para compartir con ustedes. Vamos a arrancar rápidamente con lo que es el fútbol infantil. El Centro Deportivo Roca estuvo jugando Copa de Plata y Copa de Bronce en la cancha de Argentina en Marcos Juárez. Compartimos la placa de los resultados de este fin de semana, mejor dicho, el día sábado, donde la 2010 por Copa de Plata cayó 1-0 con Defensores de la Juventud de Pose. En la 2009, por Copa de Bronce, el Centro Deportivo Roca cayó 3-2, los goles de Pascual Pardo y Martín Gatto. Quinta división, el Centro Deportivo Roca cayó 2-1 con River de Belville. El gol de glorioso lo hizo Lionel Juárez. El Centro Deportivo Roca jugará con categoría 2011 el próximo sábado en Belville, en la cancha del Bel, precisamente, contra Atlético Leones. Esto va a ser a las 12:20 del mediodía. Van a jugar bien tempranito los chicos de categoría 2011. Lo que es la semifinal de la Liga Albicense de Fútbol. Esperemos que le vaya bien a los chicos del Centro Deportivo Roca. Es la única categoría que queda todavía en juego. Las demás han quedado afuera de esta Copa. Como siempre decimos, que se juega Copa de Plata, Copa de Bronce y Copa de Oro. Es Copa de Oro lo que va a jugar 2011. Venimos nuevamente al piso y vamos a dialogar. Vamos a informar lo que pasó el día domingo. Por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, las niñas del fútbol femenino, compartimos imágenes de archivo para comentarles que han jugado un encuentro en la ciudad de Belville, en la cancha de Central, precisamente, donde las niñas del sub-12 y sub-14 han jugado este encuentro, donde participaron equipos como Progreso, como River de Belville, como San Martín de Marcos Juárez. La verdad que las niñas han tenido una buena participación. Si bien hace poco que han empezado a rodar la pelota sobre un verde suelo césped en esta liga y que justamente al no estar en la Liga Albicense tratan de jugar cada tanto algún amistoso o alguna liguilla, que es lo que está permitiendo ahora justamente algunos de los equipos que están en rodaje. Es por eso que han jugado este fin de semana. En sub-12 han empatado 1-1 con Progreso, 0-0 con Central B y 0-0 con Central A, esto es sub-12. Y la sub-14 ha empatado 0-0 con River de Belville y 2-0 ha caído con San Martín de Marcos Juárez. Esto es lo que pasaba el día domingo, en la cancha de Central de Belville. El encuentro empezó a las 10 de la mañana y culminó a las 18 horas. Así que felicitamos a las niñas del Centro Deportivo Roca que han participado de este encuentro en la ciudad de Belville. Es momento de cambiar de tema y hablar un poquito de la pelota paleta. Ya habíamos hablado la semana pasada con Andrés Cataño, que nos informaba que iban a participar de un encuentro en Argentino Marcos Juárez. Y justamente hablamos con uno de los jugadores del Centro Deportivo Roca. Él es Leandro Papini. Bueno, la verdad, muy positiva, porque bueno, logramos terminar terceros. En una cancha que para nosotros es distinta a la que jugamos habitualmente, y bueno, y eso en la paleta tiene mucho que ver, la forma de la cancha, las dimensiones, y bueno, en realidad lo acompañé a Álvaro, que es la promesa del club, y bueno, la verdad que muy positivo, porque como te decía, logramos el tercer puesto. Es un torneo perteneciente a la Federación Cordobesa de Paleta, en la cual, bueno, Roca, acá el club, estamos adheridos y, bueno, nosotros jugamos en representación del club. Y, bueno, hay parejas de toda la provincia. Los campeones, la pareja campeona es de San Francisco, los que salieron segundo, que nos ganaron a nosotros la semifinal, son de Villa Dolores. Los que salieron cuarto, de Etruria. O sea, hay de toda la provincia, de Marcos Juárez participaron. La verdad que son campeonatos muy lindos y donde, bueno, participan, como te decía, de
clubes de toda la provincia. Y la verdad que, bueno, muy, muy positivo, muy lindo también lo que se genera en el campeonato. Y bueno, y después, por supuesto, uno quiere ganar y bueno, por suerte logramos el tercer puesto, que bueno, que yo me tocó jugar con Álvaro, que bueno, Álvaro es un gran jugador, todavía es muy chico y la verdad que la rompió. Sí, este fin de semana hay un torneo también perteneciente a la Federación Cordobesa, es de cuarta división. Y bueno, hay también, ya hay varias parejas anotadas de la provincia, va a haber parejas locales, que bueno, tenemos que ver el número y bueno, estamos empezando hoy a organizar ese torneo para recibir a la gente que viene de afuera y bueno, y a su vez aprovechamos para invitar a todos los que quieran ir a ver. Arranca por lo general 9:30 de la mañana y bueno, durante todo el día se va a estar jugando ahí en el frontón. Así que esperemos que haya muchas parejas y que nos acompañe el tiempo, todo para que se haga una linda jornada. Importante información para los amantes de la pelota paleta y también para los habitantes de nuestro pueblo, que el próximo domingo va a haber un encuentro aquí de la Federación Cordobesa de Pelota Paleta en nuestro club, en el Centro Deportivo Roca, en nuestro pueblo. Así que invitamos a la gente a colaborar con el buffet y también acercarse a ver un poquito de este buen deporte que nos tiene acostumbrado en las instalaciones del Centro Deportivo Roca. Seguimos en el Centro Deportivo Roca y vamos a compartir lo que fue este fin de semana el torneo de bochas que se organizó justamente en el Centro Deportivo Roca, como también sucede en el Boching Club de nuestro pueblo. Este torneo fue organizado por la Liga Marcos Juarense de Bochas y fuimos a la cancha del Centro Deportivo Roca y dialogamos con jugadoras que nos decían esto. Comenzó el torneo de damas, están jugando las tres canchas del Centro Deportivo Roca y una cancha del Bochi. Tenemos 24 participantes, es individual. El club organizador tiene 6 jugadoras, después está San Martín de Marcos Juárez, San Martín de Montebuey, Matienzo de Montebuey, el Círculo Católico de Leones y Cruz Alta. Con respecto a la modalidad del juego, ¿cómo vas a hacer los puntos? ¿Cómo es el tema de las parejas? Se juega a 12 puntos. Nosotros tenemos solamente campeonatos individuales, las mujeres. Y como fue interno, jugamos nada más que las que estamos asociadas a la Federación de Marcos Juárez, a la Asociación Marcos Juárez de Bocha. Con respecto a la gente, al público que ha venido, ¿cómo lo has visto? Bien, bien, como eso con el problema de la luz, la gente todavía más al mediodía o a la tarde se acercan un poco más, porque como no tenemos otra actividad en el club, espero que se arrimen a la cancha de boche, que nos den aliento. Y lindo, muchas damas, que así, muy lindo. Yo no puedo decir mucho porque hace 4 años dejé y bueno, ya lo comencé, pero lindo. Las chicas, compañeras, todas, bien, gracias a Dios. Las bochas es un deporte muy lindo para las damas. Están pesadas, porque nosotros no estamos acostumbradas. Siempre andamos todo sintético, que así, bueno, Roca tendrá que hacer un esfuerzo y hacerlas también. Pero el bochazo es más lindo acá, porque queda la bocha. Pero linda la cancha, aparte de todo bien, hermoso, todo organizado, pintado. Muy lindo, la verdad que muy lindo. We'll be right back.
Y ahí compartíamos lo que pasaba en las bochas, en la Federación Macojuarense de Bochas, que se realizó justamente en la instalación del Centro Deportivo Roque, en el Boching. En la zona del Boching ganó Mirta Bombilani del Circuito Católico de Leones. En el centro hubo tres zonas donde se sortió cuatro equipos. San Martín con Rosa Brugnori versus Círculo, ganó el Círculo de Leones. El otro partido en San Martín jugó Lucy Cadopi versus Matienzo, donde ganó Lucy. No se jugó la final por el horario, se sortió y quedó de la siguiente manera. Ganó el Círculo Católico de Leones, segundo San Martín, tercero Matienzo y cuarto San Martín de Monteguay. En el Centro Deportivo Roca participaron Lili Tocheto, Mara Abrán, Marisa Busto, María Gerván, María Cuello, Graciela Páez, Ana Cisnero, estas jugadoras del Centro Deportivo Roca que no lograron clasificar a lo que es la parte final, pero bueno, gran participación hubo en el Centro Deportivo Roca y lo importante que colaboraron justamente con la Asociación de Bochas. Lo que sí se está pidiendo es que colaboren con la Asociación de Bochas, también por el mantenimiento de las canchas y bueno, obviamente como siempre dialogamos con Ana, la idea es que a futuro se pueda hacer la cancha sintética, como tiene acostumbrado la mayoría de los clubes de la región. Momento de cambiar de tema y nos vamos a la pausa. No es tema, nos vamos a la pausa, pero antes mirá las oportunidades que tiene la Asociación Mutual de General Roca para que vos puedas viajar. ¿Ya pensaste en tus vacaciones de invierno? En la Mutual tenemos estas propuestas para vos. Y pagás en 3, 6 o 12 cuotas. Talampaya y Valle de la Luna. Salidas 10 y 15 de julio. Bus Mix, media pensión, excursiones, asistencia, coordinación. 5 noches desde 69.990 pesos. San Rafael. Salida 13 de julio. Bus Mix, pensión completa, asistencia, coordinación. 4 noches desde 74.990 pesos. Llegate a Sarmiento 172 o llamanos 492-888. WhatsApp 3472-525017. Consulta por más destinos. Turismo de la Asociación Mutual de General Roca. En Instagram, AMG Roca Viajes. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172. Ahorro Mutual, ayudas económicas, turismo, talleres de música, ayuda escolar, pago fácil y cobro de servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888. Mail mutualgeneralroca@nodosud.com.ar. amgrocaturismo@outlook.com. Seguinos en Instagram. amgroca. MIS, Agencia Oficial 269. 20 años compartiendo la suerte. Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa. Quiniela Ya, billetes de lotería. MIS, Avellaneda 469, teléfono 492-074. Hoy es el momento. MIS, la agencia de la suerte. Winsk Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. WINS Consultorios. Estudio Contable Fatorelli. Asesoramiento integral.
contable, impositivo, laboral, previsional, notarial. Más de 15 años a su servicio. Estudio Contable Fattorelli. En un solo lugar, todo el asesoramiento que usted necesita. MS Seguridad. Si querés tranquilidad, la seguridad, déjala en nuestras manos. MS Seguridad. Gestión y comercialización de elementos de protección personal. Una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad. Mariana Sagasta, técnica en higiene y seguridad. Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina 50. Teléfono 3472 1546 7535. Email seguridadmts@gmail.com. Ingresamos en el segundo bloque de Agenda Deportiva y es momento de hablar un poquito del hockey. Como decíamos al principio del programa, el Centro Deportivo Roca, Las Lobas, han jugado un amistoso el día viernes por la tarde, más o menos a las 14 horas. Jugaron con el CAN Recreativo de la ciudad de Marco Juárez y compartimos justamente las imágenes de lo que fue el viernes por la tarde en el Solar, donde Las Lobas justamente jugaron con esa pechera celeste contra las chicas de Marco Juárez, que tenían justamente rayas negras y blancas. El Centro Deportivo Roca empezó ganando 1-0 con el gol de Daniela Cuello. Jugaron 4 tiempos de 15 minutos, donde las Lobas están buscando justamente el mejor físico a punto para lo que va a ser el torneo nuevamente en agosto, cuando va a arrancar nuevamente la Liga Independiente de Hockey. Empezó ganando 1-0 con el gol de Daniela Cuello, como decía anteriormente, y luego aumentó, ahí vamos a ver justamente el gol del Centro Deportivo Roca, justamente Selene Lucero para Daniela Cuello, y convierte el primer gol del partido. Las Lobas ganaban 1-0 aquí de local en el Solar, y vemos justamente la repetición, el enganche hacia atrás, y el pase para que Daniela Cuello ponga el 1-0 para el Centro Deportivo Roca, para Las Lobas. El desvío, la coloca al lado de un palo, el 1-0. Y luego aumentaba la diferencia para Las Lobas, Lucila Vera. Han ganado 2-0 justamente en esta puesta a punto de lo que viene el campeonato nuevamente para Las Lobas. Han tenido una buena participación el campeonato pasado y buscan ser mejor justamente en lo que viene. Ahora es momento de compartir las notas que realizábamos luego del partido con Oriana Pedernera, la arquera de Las Lobas del Glorioso, y también justamente con Silvina Saldaña, jugadora del CAM Recreativo de la ciudad de Marco Juárez. Lindo, lindo, tranqui. No estamos acostumbrados en esta cancha, pero bueno, demasiado bien, digamos. En Liga no pudimos entrar porque se armó tarde el equipo, pero jugamos en sintético nosotros, en el CAM. Para que se están pensando en alguna liga, participar. Sí, el año que viene. Ahora no podemos entrar, pero el año que viene sí. Bueno, ¿y cómo viste a las chicas de Roca? Muy bien, muy buenas jugadoras. Muchas. Se bien, muy bien los dos equipos jugaron. Eso es bueno porque estamos practicando más ahora para el segundo torneo, que ahora se viene en agosto. Y vamos a seguir entrenando más para jugar a los pases, que eso mucho nos costó, pero bastante bien. ¿Se han visto chicas nuevas de las que, a comparación de lo que ha sido el año pasado, cómo se han integrado al grupo? Bastante bien las chicas nuevas, me re gusta. Siempre le damos la confianza para que cada día pueda más, se suelten para jugar. Y con respecto al resultado, ¿han ganado un buen partido? ¿Cómo viste el partido, el resultado? Ganamos 2-0, bastante bien. Vienen los dos equipos porque estuvimos bravos, pero fue suerte ganar 2-0.
Y ahí compartíamos las respuestas justamente de las protagonistas. Y también en el solar se encontraba Ana Volati, es jugadora de las Lobas del Centro Deportivo Roca, que ahora está justamente militando en el CAM de Marco Juárez y nos cuenta cómo es su presente en el hockey en la localidad vecina. Estuvimos conociendo con las chicas porque va gente de Cruz Alta acá y más de todo en esta ronda la usamos como para conocernos y bueno, ya ir progresando para la segunda. Contanos, ¿hay chicas de afuera aparte de vos? De Cruz Alta y Noetinger viajan y nosotras de acá de General Roca. Bien, ¿y cómo son los rivales? ¿Cómo han sido los rivales? Contanos un poquito sobre contra quién están jugando más o menos. Bueno, nosotras jugamos contra Rosario, contra la Liga Rosarina. Y bastante duro los partidos, de venir de acá a encontrarme con rivales así, es bastante difícil. Y poner en mi categoría, ya son chicas que están por subir a primera, o sea, tienen un progreso alto. Y contanos cómo se salió la oportunidad de irte allá a jugar al CAM de Marco Juárez. Bueno, yo arranqué a fin de año yendo a entrenar con Leli, que era profesora acá de Roca. Y bueno, y se me dio la oportunidad y ya este año somos tres que vamos a jugar allá a Marco Juárez y nos vamos turnando para viajar. Y bueno, es una linda experiencia, aparte para progresar uno mismo. Aparte de vos, ¿quién estás jugando? Marianela Cabrera y Emma Pagani. ¿Misma categoría que vos? Emma juega en sub-16 y Maru Cabrera en primera. ¿Y ahora cuándo juegan nuevamente? La tercera semana de julio arrancamos de nuevo. ¿Sería la segunda etapa del campeonato o ya un campeonato nuevo? Sí, la segunda. Es todo seguido, no sé, o sea, se para, pero no es que termina el campeonato con una campeona. Ya escuchábamos la palabra de Ana Volati, que está jugando justamente en el CAM de Marco Juárez, en este importante club que tiene de hockey en la localidad vecina de Marco Juárez, y compite justamente contra varios equipos de Rosario. Es momento de irnos a una nueva pausa y enseguida volvemos con mucho más Agenda Deportiva. Mini Mercado Floris de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. Más, también puedes elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Mini Mercado Floris, Irigoyen y San Juan. Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289, General Roca. Vuelve el fútbol más apasionante. Vivilo en calidad Full HD con el Pack Fútbol de TV Digital. A partir del 27 de enero, 28 equipos buscan la gloria. Mira todos los partidos de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino por ESPN Premium y TNT Sport. Que nadie te lo cuente. Contrata hoy el Pack Fútbol y viví tu pasión en directo y en HD. Comunicate en General Roca al 3472-437117. Dirección Linier 437. Zaira 3472-522752. Dirección Buenos Aires 235. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención.
el paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomasini. Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Empezamos en el tercer bloque de Agenda Deportiva y es momento de pasar al Rural Bay porque se llevó a cabo la tercera fecha del duatlón en Los Cardos, provincia de Santa Fe, y compartimos imágenes de lo que fue justamente la participación de Damián Pereira, donde salió en el tercer lugar. Esto sucedió el día sábado, en donde corrieron la tercera fecha del duatlón integrativo en la localidad de Los Cardos con el compañero Alejandro Acuña de Marco Juárez, pudiendo quedar en el tercer puesto entre 10 equipos de la categoría. Recordemos que esta disciplina se disputa de la siguiente manera: 2,5 kilómetros en pedetrismo, 20 kilómetros en bici y después luego 2,5 kilómetros en pedetrismo. La categoría se suman por edad. Damián está en la categoría de 90 a 120 años, justamente se suman las edades de los competidores y justamente esta fue la participación en Los Cardos, provincia de Santa Fe, donde salió en el tercer puesto. Así que felicitamos justamente a Damián Pereira, que ha hecho una buena participación en lo que es el Rural Bay, mejor dicho en el Duatlón, en Los Cardos, provincia de Santa Fe. Es momento de meternos con el fútbol. Y el Centro Deportivo Roca ha quedado afuera en cuarta división, en la semifinal de la Liga Albellense de Fútbol, tras caer justamente con Progreso de Nottingham. Recordemos que el partido de vuelta habían empatado 1-1 en el partido, perdón, en el partido de vuelta perdió 3-2, ganaba 2-0 el Centro Deportivo Roca. En el segundo tiempo se lo dieron vuelta, pero quien nos explica mejor es su técnico, su director técnico, Lucas Massimino, que justamente hablamos telefónicamente. Bueno, primero te quiero dar un saludo para toda la gente de Roca y sí, la verdad que todavía estamos con una tristeza muy grande. Realmente, yo particularmente acá, me duele la tristeza hasta ahora, como te decía antes. Realmente no nos fuimos con enojados, no es enojo, es tristeza, porque sinceramente lo que pasó ayer no tiene mucha explicación. Realmente cuesta, a mí particularmente me cuesta entender lo que pasó. Los chicos hicieron un primer tiempo excelente, planteamos un primer tiempo que lo planteamos muy bien, fuimos ampliamente superior al rival, los chicos tuvieron un despliegue físico increíble, un juego, un muy buen juego, creando muchas situaciones de gol, poniéndonos 2-0 arriba en el primer tiempo y yéndonos al descanso con dos goles a favor y un jugador más por la expulsión del arquero de ellos. Realmente el panorama era de lo mejor que habíamos hecho en el año. Creo que el partido de Ordóñez, el partido de ida de semifinal también había sido igual, donde fuimos ampliamente superior al rival. Y en el segundo tiempo, bueno, realmente pasó los cinco minutos de la desgracia. Bueno, la gente que ha estado en la cancha lo ha visto. Fueron cinco minutos que realmente una tristeza enorme, porque en cinco minutos Todo lo bien que hicimos en los seis meses, con dos zapatazos que ellos sacan de afuera del área, se encuentran con primero con el descuento a los dos minutos,
un tiro de afuera del área que le mete, se le mete al Estéfano bien pegado al palo, iban un minuto, iba, no llegaba a los dos minutos, y ahí nomás al minuto o a los dos minutos después, no lo recuerdo bien, pero creo que primero viene la expulsión de Santi Río, jugador nuestro que tenía amarilla, y creo que en esa misma jugada viene el empate de ellos, o sea, todos los cinco minutos. Nos pidieron 5 minutos del segundo tiempo, los convierten dos goles, ambos goles con dos zapatazos por el área, y la expulsión. Y ahí, bueno, fueron 5 minutos donde la serie que éramos tan superior pasó a estar igualada, y bueno, después nos pudimos acomodar de nuevo, el partido volvió a ser, creo que para nosotros nuevamente, donde tuvimos tres o cuatro situaciones de gol nuevamente muy, muy, muy clara, que no las pudimos convertir, y ya sobre el final del partido, en una carambola ahí en el área, el delantero de ellos se encuentra con una pelota en el punto del penal y bueno, convierte el gol que nos deja a nosotros con una tristeza y una amargura realmente muy, muy grande. Lucas, sacando este partido, obviamente, y entendemos quizá la amargura y cómo se dio las cosas, más que todo, ¿qué balance podés hacer de lo que fue el año? Realmente, en lo personal mío, todavía no he hecho un balance en lo mío, pero los jugadores, en el plantel de cuarta división, con los chicos que se sumaron de quinta, realmente no tengo más que palabras de decirte que lo que han hecho, el semestre que han hecho fue excelente. Sacando las conclusiones de los jugadores, fue excelente. Realmente los chicos han tenido un desempeño impresionante, un balance realmente muy bueno. Yo creo que hemos tenido el mejor plantel de cuarta división de la Divisional B, hemos tenido el mejor plantel, no tengo ninguna duda. En todas las líneas, desde el arco, de tener la posibilidad de tener dos arqueros en un muy buen nivel, en la defensa, en el mediocampo, arriba, han hecho un desempeño increíble, han entrenado muy, pero muy bien. En ningún partido han sido superados por ningún rival, ningún rival nos ha ganado por más de un gol, ninguno, y también los chicos de quinta que han sumado ayer en cuarta, bueno, Simón Arce, que jugó titular ayer en cuarta, Agustín Maldonado también le tocó entrar, Ramiro Lucena que había jugado el partido anterior, bueno, no me quiero olvidar ninguno, Enzo Martínez también que estuvo en el banco, eso también me da a mí un gran orgullo de que ellos ya a esta altura ya puedan estar compitiendo a este nivel en cuarta, jugando también en instancia final. Lucas, por último preguntarte si ya tenés fecha de inicio de entrenamiento para lo que va a ser el próximo campeonato. Yo supongo que la semana que viene o la otra ya seguramente ya se iniciarán de nuevo los entrenamientos y ya poner la cabeza en el segundo torneo, que bueno, esperemos que sea con un poquito más de suerte, pero esta semana se le va a dar a ellos también, bueno, a nosotros también, para poder descansar y poder ya poner la cabeza en lo que venga. Bueno, Lucas, muchísimas gracias como siempre por atenderme. No, muchas gracias a vos, Mago, y bueno, también déjame agradecerle a todos los que han estado ayudando y colaborando con nosotros desde la dirigencia que ha hecho un gran trabajo, que nos ha apoyado siempre, a todo el cuerpo técnico, a Ezequiel, que siempre me ha dado todo el apoyo, toda la confianza, y a Mili también, que ha hecho un gran trabajo con los chicos, siempre a disposición de los chicos, y a toda la gente que ha colaborado en estas últimas dos semanas con todo lo que ha hecho en Pulo, la subcomisión, para que los chicos pudieran estar jugando la semifinal, y bueno, agradecerle a ellos también de que apoyaron a los chicos, y bueno, nos quedamos muy cerca de, estuvimos muy cerca de lo que queríamos, pero bueno, ojalá que el fútbol lo vuelva a regalar otra revancha, y también agradecerte a vos y por estar siempre también a disposición nuestra. Ya escuchamos la palabra de Lucas Massimino, técnico de cuarta división, donde justamente decía que las prácticas van a empezar
se está hablando justamente que arranquen la semana que viene o la otra. Ya quieren empezar a arrancar, a preparar motores justamente para lo que va a ser el campeonato, que aparentemente está entre la última semana de julio y la primera de agosto, todo y siempre y cuando no se suspenda por lluvia y tampoco haya tercer partido. Eso es lo que depende de ahora, de las finales que se van a jugar justamente el domingo que viene. Cambiamos de tema y nos vamos al automovilismo y nos vamos al TC, mejor dicho, al Córdoba Pista. Compartimos imágenes y el TC4000 con la participación de Darío Necochea. Lo vemos ahí en pantalla, en la largada, donde iba a ganar justamente Juan Pablo Baruca en lo que es el TC4000 en Termas de Río Hondo por la quinta fecha del Córdoba Pista. Ahí vemos justamente en imágenes, segundo Juan Angiorama, tercero Gustavo Baschetti, cuarto Pedro Lange y quinto Sebastián Alzamendi. Darío Necochea terminó en el 13º puesto. Ahora vamos a ver un vuelco justamente ahí donde pueden salir bien el auto de Darío Necochea y justamente el corredor de nuestro pueblo no ha llegado a completar la última vuelta, así que, pero ha hecho una buena carrera en el principio. Y vemos cómo sigue la carrera, donde ha ganado, como decía anteriormente, Juan Pablo Baruca. La próxima será en Río Cuarto, así que con todo, Darío Necochea tratará de buscar un buen resultado en la próxima carrera de el Córdoba Pista en TC4000. Ahora es momento de irnos a una nueva pausa y enseguida volvemos con mucho más Agenda Deportiva. Minimercado Floris de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. Más, también puedes elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Minimercado Flores, Irigoyen y San Juan. Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289 General Roca. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomasini, Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. Movimiento de suelos, El Terremoto, de Andrés Welimiek e Ignacio Beso. Realizamos trabajos para el agro, extracción, colocación o reparación de alcantarillas y bebedores. Hacemos desmonte y limpieza de sitios, nivelaciones de terrenos, levantamientos de plateas para futuras construcciones. Estamos en General Roca y nos trasladamos a 100 kilómetros a la redonda. 3472-557520. El Terremoto, formando parte de los proyectos y sueños de nuestros clientes. Vuelve el fútbol más apasionante.
Vivilo en calidad Full HD con el Pack Fútbol de TV Digital. A partir del 27 de enero, 28 equipos buscan la gloria. Mira todos los partidos de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino por ESPN Premium y TNT Sport. Que nadie te lo cuente. Contrata hoy el Pack Fútbol y viví tu pasión en directo y en HD. Comunicate en General Roca al 3472-437117. Dirección Linier 437. Zaira 3472-522752. Dirección Buenos Aires 235. Empezamos en el último bloque de Agenda Deportiva, siendo las 21:43 en todo el país. Es momento de meternos con el show de goles de la Liga Albicense de Fútbol. Compartimos imágenes de lo que fue justamente el triunfo del Uruguay 30 de junio, que abría el marcador justamente con el gol de Guido Pellegrino para poner el 1-0 para el equipo del Uruguay 30 de junio. Recordemos que el partido de ida había ganado Tiro 2-0. Iruro tenía la gran oportunidad de darlo vuelta en su casa. Vamos a compartir las jugadas justamente de Tiro Federal, que habilita justamente al número 8 que le hacen penal, y el penal que va a cambiar por gol el jugador número 9, que es Alexis Ceballos. Vemos justamente la protesta de Nicola, el 2 del 1 de 30 de junio, capitán histórico que tiene el equipo de Sintra, y Alexis Ceballos pone el gol del empate. Gran alivio para Tiro Federal, y sacaba una diferencia importante, ya que había ganado 2-0 en su casa. Tenía una gran posibilidad, pero vamos a ver un lindo gol de Leonel Gómez, el número 10, que la coloca al lado de un palo. Nada que hacer el arquero de Tiro Federal. Ponía el 2-1 el equipo local, y nuevamente la ilusión de empatar la serie, que iba a venir justamente de la mano de Álvaro Espíndola, con este gol de otro planeta. Golazo de Álvaro Espíndola para poner el 3-1. Ganaba el Uruguay el 30 de junio y esforzaba de esta manera los tiros desde el punto de penal. Alexis Ceballos para Tiro, ataja muy bien Guillermo Luna, el arquero de Tiro Federal, el Uruguay el 30 de junio, que atajaba. Y el momento justamente ahora de Leonel Gómez para meter el primer gol para el Uruguay, para poner el 1-0. Al momento de Jonathan Rivas para Tiro Federal, y ataja nuevamente Luna, gran figura en esta tanda de penales. Es el momento de Dino González para el Uruguay 30 de junio. Va Dino, pelota bien al lado de un palo para meter el 2-0. Y es el momento que patee Agustín Contreras para Tiro Federal. Va Contreras y es el gol del equipo visitante. 2-1 se pone ahora la serie. Momento de que patee Leandro Ariz, el número 9, gran jugador que tiene el equipo de Sintra, para poner el 3-1. Y tenía todo en sus pies Simón Amodeo para darle el descuento a Tiro, pero se iba a quedar todo en las manos de Luna. Bailecito a lo Dibu Martínez para festejar. Ha ganado el Uruguay 30 de junio, ha pasado a la siguiente instancia, donde enfrentará justamente a Progreso de Nottingham en la final de la Liga Albicense de Fútbol. Una lástima para Tiro, que ha hecho una gran campaña, el equipo de Benjamín Castillo, que venía de eliminar a Firpo justamente en los cuartos de final. Se ha quedado lamentablemente afuera Tiro Federal. Lo metemos en las otras semifinales, pero de categoría A, donde Sarmiento vapuleó a Complejo de la Ciudad de Pose por 4-1. El primer gol del partido lo va a hacer justamente Matías Juárez, el número 5 de Sarmiento de Lunes, capitán que tiene el equipo del Demonio. Ganaba 1-0. Recordemos que había ganado ya en la cancha de Pose de Complejo por 2-0, así que ha sacado una gran diferencia y ha ganado muy bien claramente Sarmiento, uno de los candidatos a ser campeón de la Liga Albicense de Fútbol. El segundo gol lo va a hacer Axel Cabrera para aumentar la diferencia, el centro del área, y habilitado entra Axel y amaga sobre el arquero para poner el 2-0. Aumentaba la diferencia justamente el equipo de Sarmiento de Leones, con camiseta naranja, Complejo con camiseta negra.
roba muy bien acá el jugador de Complejo, pedía en mano, la pelota que iba ahí al área, el arquero da rebote y es penal para justamente para el equipo visitante. Tenía la posibilidad de descontar y lo va a hacer Santiago César para Complejo. Pelota bien abajo de un palo, el arquero no llega a retenerla de la mejor manera, se le escapa y es el 2-1 parcial para el equipo local que ganaba, que gustaba y que trataba de aumentar la diferencia. Esto iba a pasar en la segunda etapa. En la segunda etapa se iba a venir con todo Sarmiento Leones con una gran jugada que iba a convertir el gol. Es Nahuel Vaca. Ahí lo vamos a ver, que la coloca bien al lado de un palo. Palo y entra. Tercer gol para el Demonio. Nahuel Vaca aumentaba la diferencia y Sarmiento ganaba 3-1 en la Calderita. Un Sarmiento que jugará la final con San Carlos, que le ganó 2-0 a Argentino de Marcos Juárez. San Carlos y Sarmiento, el 1 y el 2 de la clasificación, se verán las caras el próximo domingo en busca del campeonato. Ahí lo vamos a ver el centro y va a venir el gol justamente de Matías Juárez nuevamente, pero va a ser de penal, ¿eh? Gran jugada de Sarmiento Leones de lado a lado, la verdad que muy bien el equipo de la localidad vecina de Leones. Y Matías Juárez pone el cuarto gol del partido. 4-1 ganó Sarmiento y está en la final de la Liga Leonesa de Fútbol, como decía anteriormente, con San Carlos. Y ahora es momento de meternos con los resultados para que vean más completos y los cruces justamente de las finales, mejor dicho, cómo se van a jugar tanto en primera y en cuarta división. Compartimos en pantalla, Sarmiento le ganó 4-1 Complejo, como decía anteriormente. San Carlos le ganó 2-0 a Argentino de Marcos Juárez. Esto es primera A de la Liga Luisense de Fútbol. La primera final la van a jugar en cancha de San Carlos. Esto es lo que va a ser en categoría A. Categoría B, el Uruguay 30 de junio le ganó 3-1 a Tiro. En penales también 3-1. Progreso en Otíger empató 0-0 con Sportivo Unión de Ordóñez. Y pasó Progreso. Luro y Progreso será la final. Ahora nos vamos a meter justamente con cuarta división, en donde Firpo le ganó 2-0 a Defensores de la Juventud de Pose. Centro Deportivo Roca cayó 3-2 con Progreso de Nottinger. Ahí hay un errorcito en la placa. 3-2 ha ganado Progreso en justamente los goles de Glorioso, después lo vamos a estar diciendo. Y vamos a ver las finales. Categoría A. Primera división, Sarmiento contra San Carlos. Cuarta división, Argentinos de Belville con Argentino de Marcos Juárez. Categoría B, Luro y 30 de junio con Progreso de Nottinger. Y Firpo con Progreso de Nottinger en cuarta división. Progreso tiene a sus dos equipos en las finales de la Liga Belvillense de Fútbol. Esto es lo que va a ser la final. El Centro Deportivo Roca había perdido 3-2 con Progreso, como lo decíamos anteriormente, la nota con Lucas Massimino, con goles de Gianluca Rosendo y justamente Loza, Juan Pablo Loza había hecho el gol de penal para el Glorioso, que lamentablemente se quedó en la semifinal. No pudo ser para el Centro Deportivo Roca tanto en cuarta como en primera, como lo veníamos diciendo en anteriores programas. Tenemos una placa de información de lo que va a suceder el día domingo. Va a haber una apoyada, ahí la vemos en pantalla, Subcomisión de Fútbol Mayor, valor 3.200 pesos. Domingo 9 de julio, retirar desde las 12:30 en el club, llevar bandeja. Así que comunicarse justamente con los miembros de la subcomisión del fútbol mayor o llamar a alguno de los jugadores, también pueden conseguir para comprar pollo y colaborar justamente con el fútbol mayor del Centro Deportivo Roca, que muy pronto ya volverá a rodar la pelota y comenzará nuevamente el campeonato de la Liga Belvillense de Fútbol. Hemos llegado al final de Agenda Deportiva. Recordar que en la Escuela 9 de Julio está vendiendo bingos justamente para la recaudación de la cooperadora y hay muchos premios, más de 100 premios hay para lo que va a ser el bingo el próximo domingo 9 de julio, así que comunicarse justamente con los padres de la comisión, mejor dicho, de la Asociación Cooperadora de la Escuela 9 de Julio. Como siempre, agradecerle a Barbershop de Lucas Mancini, que me deja con el peinado a la moda, y a Piru, Tiendas Pirus, que me viste de la mejor manera para cada programa de Segro TV. Recordá que para ver las notas las podés ver en Facebook, YouTube e Instagram como Segro TV. Para comunicarte con nosotros mediante la línea de WhatsApp al 1555 1552, la línea fija 492-085. Nos veremos el próximo sábado de mi parte con Acercándonos y el lunes nuevamente con una nueva agenda deportiva y todo el deporte de la región.
Nos vemos. Que tengan una buena semana y que pasen una linda noche. Gracias. Chao.